mucho trabajo? Seda. ¿De dónde saliste, amiga? Si mi amiga me necesita, yo la ayudo. Y aquí estoy. Gracias, amiga. Yo misma te lo habría dicho, pero pensé que no podría salir de la oficina. No creo que el jefe se enoje. Le diré que estoy ayudando a su esposa. Ayúdame, entonces. Tengo que decidir sobre las ventanas. Creo que las obscuras se ven mejor. El estilo es mucho más moderno. ¿Tú qué opinas? ¿Qué vas a poner en la pared? ¿Papel tapiz? Pues de hecho no he decidido. Creo que en esta podría poner papel tapiz. Pero las otras tres seguramente voy a tener que pintarlas, amiga. Quiero preguntarte algo. ¿Tú dónde pondrías la mesa? Este es el lugar que tiene más luz. A Mete le gusta la luz. ¿Tú qué piensas? Pregúntale a Mete. Su opinión vale más. A final de cuentas, ustedes van a vivir aquí, ¿no es así? Es que en realidad, a Mete no le importa mucho esto. ¿En serio? ¿Que no quiere mudarse aquí? Claro que sí. Él sabe perfectamente que el cambio va a ser bueno para los dos. Pero confía en mí. Y yo quiero prepararlo todo muy bien, pero por mi propia cuenta, para que después pueda sorprenderlo. Ven, te voy a mostrar la casa. Ven. Ahí está el baño y un tocador. Y esta será la sala de estar. Va a tener largas cortinas, tipo cebra. Esta será la recámara principal. ¿Y esto qué va a ser? Esto... Tal vez la habitación de los niños algún día. ¿Entonces ya arreglaron sus problemas? No, todavía no. Pero estoy segura de que cuando nos mudemos aquí, todo va a cambiar entre nosotros en nuestra relación. Hemos vivido en su casa 6 meses con sus padres. Son buenas personas y todo, pero es difícil. En una casa propia será diferente. Todo será como era antes en esta casa y tal vez después podríamos pensar en un hijo. ¿Por qué no? Tú también deberías de pensar en una pareja y en un bebé. No te rías hasta cuando vas a estar soltera. ¿No te gustaría ser madre? Teléfono. ¿Qué pasa, Leila? Dime. ¿Nissan? ¿Estás trabajando, linda? No, le estoy mostrando la casa a Seda. ¿En verdad? Nosotras vinimos a tomar café después del bridge. ¡Qué bien! ¿Y qué tal el juego? Bien. Recuerda que hoy cenamos con tus papás. No llegues tarde, Nissan. Te espero en casa con Mete. ¿Está bien? Está bien. Yo te alcanzaré más tarde con Mete. Está bien. Los espero. Salúdame a Seda, ¿quieres? Claro, hasta luego. ¿Qué dijo? ¿Seda la acompaña? Claro, están en la casa nueva. Dice que terminó la remodelación de la casa, pero yo no he podido ir a verla. Sumru, ella está trabajando en vano. ¿Por qué? No es necesario. Vivimos muy a gusto todos juntos. Tal vez ellos no están tan a gusto. Tal vez solo quieren estar solos. Ese no es el problema. Tienen su propia habitación. Solo nos reunimos en la cena. No hay nada que moleste a Nissan en casa. Quizá no a ella. Mete es otra cosa. Sabes que hay tensión entre él y Mazar. Nissan hizo la casa para él, no solo para que ella esté cómoda. Mete y Mazar están nerviosos por asuntos de negocios. Eso es todo. El nudo me parece algo bajo. Está ajustado con la cintura. No, mira, la cintura está aquí. Esto está por debajo. Hay que nivelarlo. Está bien, señorita. Señorita Seda, ¿ya decidió qué collar va a elegir?
Pues creo que ese, el verde. Bien, señorita. Excelente. Enseguida. Señorita Seda, ¿qué bolsa le parece mejor? A ver, ¿de qué conjunto me estás hablando? Buenos días. Necesito que suba a mi oficina. Muy bien. Tú arma los otros conjuntos. Yo los revisaré más tarde. Está bien. Señor Meté, ¿puede revisar esto? Llegaron tarde, pero hay buenas piezas dentro. Elegantes, lindas. De todas ellas, ninguna es más linda que usted, Seda. Mira esto. Pero no pedimos té. Tú no te preocupes. Esta corre por su cuenta. Sí, se lo merecen. Hoy pusieron en su lugar al maldito Zemus. Muy bien, los felicito. Ya puedo morirme tranquilo, muchachos. Ahora disfruten. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Le arrancamos la ganancia al infeliz de Zemus. Así es. Bueno, habla ya. Dímelo. ¿Qué cosa? ¿Qué tienes? Sí, te diré, pero la noche es larga. No lo es para mí. Yo ya me voy a casa. ¿No vas a ver el partido? Eso no me interesa. ¿Me vas a decir o no? Si no, ya me voy. Está bien, sí, te voy a decir. Anda. Acabemos con el misterio. Uy, es profundo. Amigo. ¿Sí? Tú dijiste que estás muy enamorado, ¿no es cierto? Así es. Igual yo. Pero de otra persona. Dime quién es. ¿La conoces? ¿Ah, sí? Así es. Ella vive en tu casa. Es Nadide. Hermano, no es algo reciente. La he querido desde pequeño. Además, no fue algo intencional. Fue pasando. Yo me he dicho a mí mismo que no debería ser. Te lo juro. Y al parecer mi corazón no entiende de lo que le hablo. ¿Estás molesto? Nos vemos luego, Burak. Perdóname, amigo, de verdad. Chico, listo. Lo encontramos, señor. Ahora estamos justo frente a su hotel. Lo mataremos esta noche. Excelente. Cuidado. Llámame cuando esté hecho. Efe, ¿crees que puedes fastidiar a Zemus y quedarte así, tan tranquilo? Dos, cuatro, seis. Seis contra uno. Eso es lo que hace el miedo. Solo pueden con ventaja. No!
ahora! ¿Tú quién demonios eres? ¡Lucifer! ¡Basta ya! Quiero mostrarte todo antes de que llegue a casa, Mete. Todo esto es nuevo, no lo habías visto. ¿Y Mete no la ha visto? ¿Por qué se lo ocultas? Él debe ayudarte en esto. Lo estás haciendo todo sola. Pero es una sorpresa, papá. Quiero que lo vea cuando esté terminado. Yo me ofrecí a ayudarla, Sunru, pero ella no aceptó. Lo estoy disfrutando, no se preocupen. ¿Dónde está Leila? Quiero mostrarle. Está revisando la cocina. Creo que a Leila tampoco le gusta mucho la idea, Nissan. Para ella también será una sorpresa. Díganme para quién hay una sorpresa. ¿Y esto qué es? Las fotografías de su nueva casa. Míralas, parece que está quedando muy linda. Nissan, ¿por qué no ha llegado Mete? Debe estar atrapado en el tráfico, seguramente. ¿No le dijiste que no llegara tarde? Ya estamos acostumbrados, Leila. No te preocupes. Llámale y pregúntale dónde está. Claro. No llames, ahí está. Voy a guardar las fotos, es una sorpresa. Después les muestro las demás. Buenas noches. Bienvenido, amor. Buenas noches, hijo. Hola, hijo. Hola, amor. Había mucho tráfico, ¿no es así? No, no fue así. Tu madre trata de buscar una excusa por ti. No nos avergüences frente a nuestros invitados. La cena ya está servida. Vamos a la mesa. Vengan. Déjenlo en paz. ¡Atrás! ¡Suéltenlo ya! Se sienten muy valientes en pandilla, ¿no? ¡Fuera! ¡Lárguense! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí, gracias a ti. Gracias. Tranquilo. Recupérate. Gracias. ¿Algo más, señora? No, nada. Provecho. Gracias, Duigu. Después del desfile de modas, podríamos viajar a algún lugar, ¿no? Sería lindo. Hace tiempo que quiero salir con Jakub. Si firmamos con los italianos, vamos y aprovecharíamos el tiempo para ver las tiendas, ¿no creen? Nosotros paseamos y ustedes van de compras. ¿Qué tal? No desperdiciaríamos la oportunidad. Claro. Podrías comprar cosas para tu nueva casa. Neshe espera un nieto. Y trajo cosas maravillosas de Italia. Me las mostró cuando fui a su casa. Todo está precioso, de veras. Espera que tengamos nuestro propio nieto. ¡Ah, qué hermoso! Espero con ansia ese día. Precisamente quería hablar de eso esta noche. ¿No tengo razón? ¿Cuántos años llevan casados? Después, mamá. Perdón, pero ese es un asunto entre Nissan y yo. Nadie debe intervenir. Y por ahora no queremos tener hijos.
Pues yo sé que Nissan sí lo desea. ¿Acaso no estás preparando una habitación para el bebé? ¿No es cierto, Nissan? Al menos eso me ha dicho. Bueno. Entonces esa era tu sorpresa. Nissan, esa no es una sorpresa. Es una imposición. Bien, Mete. ¿Esa es tu posición, entonces? Está bien, Jacob. Son marido y mujer. Resolverán el problema entre ellos. Pero no son solo ellos. Están sus familias. Creo que Mete debería comportarse más cuidadoso. Bueno, creo que los estoy molestando. Con permiso. Con permiso. Nissan, hija. Escucha, Mazar. Eso es muy arbitrario. Mete se excede. Jacob, ¿ahora vas a avivar el fuego? Creo que sí, Nazar. Nissan está de por medio. Jacob, cálmate, por favor. Nissan es nuestra hija también. Todos queremos la felicidad de nuestros hijos. Tenemos que estar tranquilos ahora. Aún están jóvenes. Con el tiempo aprenderán a manejar mejor sus vidas. Ojalá tengas razón, Leila. Porque la verdad, no pienso permitir que Nissan sufra. De ninguna manera. Vamos. Esto no puede ser. Ya son 20 años, Kadim. 20 años. Lo dejaste cuando era niño. Ahora es un hombre. Lo es. Un hombre valiente, por cierto. Y obviamente sé que lo aprendió de ti. No podía ser de otra manera. ¿Papá? ¿Quién es él? ¿Por qué dijo eso? Papá, contesta. ¿Él me dejó aquí? Habla, por favor, papá, responde. ¿Quién es ese hombre? Ah, yo no sé nada, muchacho. El teléfono, Mete. Mamut, ¿sabes a dónde se fue, Mete? No, señora. Le ofrecí llevarlo, pero no quiso. ¿Cómo? ¿Se fue sin auto? Sí, dejó el auto. Está bien. Yo voy a caminar un rato también. Avísales a mis padres, por favor. Si me hubieras llamado, no te habría recibido en bata. Me voy a cambiar. Se da. Por ahora, quédate así, ¿quieres? Después vemos si salimos o no.
¿Estás bien? Mete, tienes que calmarte. No vas a cambiar nada así. Solo te agotas. Mi madre está en las nubes. Nissan solo piensa en sus planes personales. Parece que todos tienen planes para mí, pero nadie me pregunta qué quiero yo. No puedo vivir en este estrecho cuadro familiar. Siento que me ahogo. Me asfixia. Oye, amor, no tienes por qué soportar eso. Entiende. Vámonos. Vámonos juntos lejos de aquí. Yo puedo hacerte feliz. Tú me haces muy feliz, amor. Y yo te amo demasiado. Más te amo yo, Seth. ¿Esperas a alguien? No. ¿Quién podrá ser? Voy a ver. ¿Quién es? Nissan. Aquí, alto. Quieto, no te muevas, quieto. Quédate aquí. Kadir. Kadim. Yo quería preparar una buena bienvenida, pero ya que llegas sin avisarme, tendrá que bastar esto. Está bien, no te preocupes. ¿Está bien? ¡Está bien! Oh.
Supongo que no escuchaste el teléfono. ¿Qué sucede, Misan? No te ves bien. Hoy hubo una cena en casa y todos se pelearon. ¿Ah, sí? Fue horrible. Por lo de la casa, empezamos con el tema. No entendieron lo de la habitación del bebé y eso. Al final, Mete se levantó y se fue muy molesto. Mete se molestó conmigo cuando oyó lo de la habitación. Piensa que lo estoy dando por hecho. Está muy irritable. Ya no sé qué más hacer. Ha estado impaciente, irascible todos estos últimos meses. Ya no lo conozco. No es el hombre con el que me casé. Quiero que acabe la remodelación y volvamos a estar como antes. ¿Y con eso se va a arreglar todo? O sea, ¿crees que el único problema es que están con Leila? Bueno, sé que éramos felices en nuestra casa. Estábamos más cómodos, o sea... O tal vez me estoy engañando a mí misma. Lo veremos cuando volvamos a vivir en nuestra casa. ¿Qué vas a hacer? Aceptar que me equivoqué en mi matrimonio. Creo que ahora veo todo más claro. Falta algo en mi matrimonio, desde que nos casamos. No nos completamos, Eda. Creí que con un hijo, eso cambiaría. Solo que Mete está posponiéndolo siempre también. Desde fuera, parece que ustedes hacen buena pareja. Creo que sí lo somos, de hecho. Hemos pasado la mitad de nuestra vida juntos, y lo sabes. Ya llevamos 20 años. Sin embargo, falta algo. Nos falta algo para vivir en plenitud. Nissan. Tal vez Mete no es el hombre indicado. Tal vez así sea. ¿Hay alguien en la casa, Seda? Ay, soy una tonta. Perdóname, ya me voy. No, no hay problema, o sea, es... No hay problema, ya me voy. Tú atiende a tu visita, después hablamos de todo esto con más detalle. Te agradezco mucho, en verdad. Te llamo después. Está bien. Gracias por tu apoyo, en serio. Te lo agradezco. Tranquila, amiga. Buenas noches. Buenas noches. Mete. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué querían matarte? Tenemos cuentas pendientes con ellos. ¿Cómo conoces a mi padre? Dilo. De Ismael hablamos después. Vienen tras de nosotros. No tras de mí, de ti. Eso crees, ¿eh? No quieres morir, ¿verdad? Vamos. Oye, Mete, cuando te fuiste, no pude quedarme aquí. Fui a ver a Seda... No importa. Te hice sentir mal. Te hago sufrir. Pero no... Tiene que ser así, ¿sabes? Como hasta ahora. Solo infelicidad.
podemos ser felices. Bueno, yo crucé la línea. Debí decirte antes lo de la habitación del bebé. Sí, olvida eso. Está bien. Hablamos de eso después. No esta noche. Comamos algo y hay que hablar tranquilos. ¿De acuerdo? Bueno, ya nadie nos está siguiendo. Dime quién eres. Y a mi padre, ¿de dónde lo conoces? Ismael es mi amigo desde hace tiempo. ¿Y lo que dijiste es verdad? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dije, Mira, no vas a jugar conmigo. Los escuché. Dijiste que me dejaron con ellos hace 20 años. ¿Qué hay de eso? No quiero mentiras. ¿Quién eres? ¿Qué tienes que ver conmigo? Jefe. Yo soy... Soy amigo de tu padre. Tu padre biológico. Padre y yo fuimos muy amigos. Ellos lo mataron y lo hicieron parecer como un accidente. Que no haberte rescatado te habrían matado también. Ellos controlaban todos los movimientos de tu padre. Por eso no pude llevarte con tu madre. Tú fuiste el único testigo del crimen. Si ellos supieran que estás vivo, vendrían a acabar contigo. Cuando un hombre entra en un sueño y empieza a soñar, está a punto de despertar. Rezad, ¿mataste a Kadim? Escapó. Eres un imbécil. Tuvimos un problema grave, señor. Pasó algo que no esperábamos. ¿Qué problema tan grave pudo ser, ¡Son unos idiotas! Señor Jacob, Kadim no estaba solo ahí. Había alguien cercano a él. ¿Cómo? Eso es lo extraño. Es alguien que... A ver, habla ya, estúpido. ¿Quién demonios estaba? ¡Dime! Estaba con Efe, el gemelo. ¿El gemelo? Te meté, señor.
lo agradezco, Duigo. Muchas gracias. ¿A qué hora llegó Mete? No lo oí. No muy tarde. Fui con Sedai y cuando volví estaba aquí. ¿Y ya estaba bien? ¿Estaba calmado? Sí, ya. Salir de la casa le hizo bien. Se relajó. ¿Salir de la casa le hizo bien, dices? O sea, ¿crees que Mete es infeliz en esta casa? Leila, por favor. Más bien pienso que es infeliz por tu comportamiento. ¿Por qué dices que mi comportamiento? ¿Acaso le preguntaste a Mete si quiere mudarse de aquí, Nissan? ¿O le preguntaste si quiere tener un bebé? Creo que en realidad no te interesa mucho entender lo que Mete necesita. A eso me refiero, hija. Creo que soy la única persona que lo entiende realmente. El problema es que no vemos las cosas de la misma forma. No queremos lo mismo, no soñamos lo mismo. Yo quiero ser madre y lo sabe. ¿Crees que él trata de entenderme? La única pertenencia del niño es ese abrigo, señor. Es posible que Kadim no obedeció la orden y no lo mató. A él lo mandamos a la cárcel al día siguiente. Entonces dime qué pasó con ese Efe en 20 años. ¿Dónde estaba? Lo sabremos. Lo sabremos, señor. Si Kadim le contó todo, lo primero que Efe hará es buscar a su hermano y a su madre, se lo aseguro, señor. Lo que haré es poner a un hombre a seguirlo, pero no podemos acercarnos a la familia. Usted lo sabe bien. Vas a hacer algo más que eso. Vas a completar el trabajo que Kadim dejó de hacer hace 20 años y vas a asesinar a Efe. Dime dónde estuviste. ¿Por qué vienes hasta ahora? Los que mataron a tu padre me tendieron una trampa. Me traicionaron. Estuve en prisión por su culpa. Iban a colgarme. Pero aquí estoy. Mi destino era ver el cielo y el mar. Pude gozar de mi libertad. A mí me dijeron que mis padres murieron ahogados. Yo ordené que te dijeran eso. Y lo hice para protegerte. ¿Y por qué debería creerte? Dime. No hace ni 24 horas que te conozco. Efe, yo soy la respuesta a todas tus preguntas. Soy el espejo que te va a mostrar el pasado. Hoy conociste a un hermano que no sabías que existía. Lograste ver a tu verdadera familia. ¿Qué más quieres? Ahora que sé que existen, quiero verlos. Te asesinarán si te acercas a ellos, Efe. ¿Qué pasará entonces? Ahora saben que estás vivo. Te van a perseguir. Puedo con eso. He navegado en aguas violentas más de una vez en mi vida. He luchado contra el mar desde que me quitó a mi familia. Ahora que sé que mi madre y mi hermano siguen vivos, ¿quieres que me quede con los brazos cruzados como si nada sucediera? ¡Dime! Yo sé que resulta difícil. No entiendo por qué. Lo sabremos, Efe. Lo sabremos. ¿Por qué? ¿Porque tu padre tuvo que pagar con su vida? ¿Por qué fue que lo asesinaron? ¿Y quién lo asesinó? Vamos a averiguar todo lo que sucedió, ya verás. Vamos.